Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día. Feliz viernesito. Rico. Sí, señores. Es viernes el día de hoy. Los saludo desde el carro y ya yéndome porque voy a la finca. Voy a la finca. Peter también va a la finca. A él le toca trabajar el día de hoy, pero le toca cerrar. Entonces le toca entrar a las 2:30. Y bueno, la casa queda a 20 minuticos nada más del trabajo y se va para allá porque... y bueno, no se viene conmigo porque él se va en la camioneta, va a llevar otro load, vamos a llevar más cosas porque llevo mi coffee table y todo eso. Entonces pues llevamos más cosas y él se va en la camioneta y yo me voy en este. Porque como le toca cerrar, entonces no me quiero quedar ahí hasta esperar a que él cierre y todo eso. Especialmente porque no voy a poder ver ni a Yami ni a mi suegro porque están enfermos. No queremos exponernos porque la tía Mari, la abuela María y todo eso van a ir el domingo. Entonces, ¿saben? Para no enfermarnos y pues luego con la abuela, ¿entienden? Entonces, porque si no yo me hubiese quedado ahí, ¿me entiendes? Espero, voy, hangout allá con Yami y mi suegro, pero no voy a poder. Y me quise venir también en el carro porque no sé si hoy van a estar limpiando. Yo espero que limpien hoy para yo poder hacer la cama. Yo no me traje ni una herramienta ni nada. Espero que si tenga todas las herramientas. Y si no, pues yo le escribo a Yami y le digo que para que me abra y para agarrar algunas cositas allá y hacerlo, porque ella va a estar en la casa. Ella no iba a estar, pero bueno, como está enferma, pues ya no va a salir. Y... eso era otra cosa, yo no sabía si iban a estar limpiando. Si no limpian, obviamente no puedo hacer la cama. Y lo que haría es regresarme. Yo tengo que ir, más que todo es porque tengo que llevar el microondas. También llega mi consola y eso. Entonces tengo que ir, pues tengo que ir. Y bueno, aprovechamos otro logo. Y también quiero aprovechar, como les digo, si están limpiando, puedo hacer la cama, esperemos que sí. Pero sí, los saludo desde acá, desde el carro. Nos paramos tempranito para poder pues hacer esto, para que él me pudiese ayudar a bajar cosas y no perder el viaje sin tener que llevar cosas que en realidad ya no, de mi parte ya no queda nada, todo lo que queda es de Peter. Pero ayer lo hubiésemos podido traer hoy, pero ayer obviamente no me paré a comprar tape porque se me hizo tarde. Yo tenía tanta hambre, chicos, que cuando tú tienes hambre, almorcé, pues tú no piensas en más nada que llegar para poder comer y ya. Entonces no me paré a comprar tape, así que yo creo que hoy a lo mejor compre tape. Y también quiero pasar a Lowe's. Ah, pero es que no sé. Me hubiese gustado como pararme ahorita mejor y luego irme a la casa, porque quiero comprar un sealer. Aunque eso lo puedo hacer el... me hubiese gustado, si hoy limpia, me hubiese gustado hacerlo, porque quiero como sellar el cuarzo. Ah, Peter está ahí, miren. Ahí va Pirito con algunas de nuestras cosas. Como les digo, pues no es mucho. Pero bueno, chicos, voy a manejar una hora. Pásalo bonito el día de hoy, feliz viernes. No puedo creer, no puedo esperar a que sea ya dominguito rico para pues poder estar allá en nuestra casa, en la casa nueva. Wow, nueva casa, nuevo comienzo, nuevo todo. Hasta entre la relación de los dos es nueva, porque obviamente ya no vamos a ser novios, sino marido y mujer. Llegamos a la casa, pero no hay nadie. No hay nadie, no vino nadie, son las 11. Entonces quiere decir que probablemente no va a venir nadie a limpiar el día de hoy. Pero de todos modos yo me tengo que quedar a esperar a que llegue el microondas. Nobody's here, sad. Qué triste. Pero bueno, al menos que venga más tarde, pero quién sabe. Vamos a bajar las cosas porque Peter se tiene que ir a trabajar. Y yo, baby, I'm not gonna be able to do the bed. You hear me? I can't do the bed if they don't clean. So sad. Yo quería que vinieran, pero bueno, a lo mejor vienen más tarde. Alguien viene. Ya ven que ayer vine y pues seguía viniendo, que es el pintor. Después vino el otro muchacho y pues así. Bueno, vamos a bajar las cosas. Como les digo, Pirito ya se tiene que ir. Miren cómo se secó. Ayer estaba un poquito más verde el pasto. Sí, esto hay que ponerle agua especialmente porque se acaba de poner. Y como es winter, eso es lo único malo, que pues se seca si no se echa agua. Pero bueno, vamos a bajar estas cositas de por acá. Peter va a hacer el wifi. Vamos a tener wifi. ¿Te prende la luz ahí? Ok.
Va a ser lo del wifi ahorita. Nice, nice, nice. Y yo que no me traje mi laptop, me hubiese podido traer la laptop y editar mientras espero, porque pues tengo que esperar a que esté el microondas. Es más, déjenme revisar, porque a lo mejor y si está podemos ir a buscarlo. Yo no sé si yo voy a poder traerme eso yo sola. Voy a ver. No, todavía no. Y de paso es el microondas y mi nuevo console TV. We have a console TV. ¿Por qué decidí comprar el console? Porque nosotros vamos a poner la tele, ¿verdad? Y quiero como más o menos ya tenerlo y saber dónde ponerlo. Porque ya luego que abramos los huecos y todo eso, pues la verdad que no. Entonces, pues ya va a llegar. Déjeme ver si Peter tiene un tape measure, porque quiero medir a ver qué tan grande pues va a ser. Yo sé que va a ser más grande que nuestro TV, porque nuestro TV es de 75. Pero me gustaría medirlo. Yo tenía la idea de hacer otra cosa diferente acá. Bueno, luego les voy a contar. Mejor luego les cuento de mi idea, de lo que tenía pensado poner acá. Luego les cuento. Pero sí, hoy llega una parte y ya creo que entre el domingo y la próxima semana llega la otra parte. Ahora voy a estar acá, chicos, sentada. Claro, si es que el clima está así como está el día de hoy, me quiero dormir. Estaría aquí editando. Oh my god. Anyway, Peter está todavía haciendo lo del wifi. Creo que ya está listo, así que ya tenemos wifi para poder subir videos, porque si ya nos mudamos el domingo, imagínense. Aquí esto me encantó cómo se ve el porche, espectacular. Disculpen, uy, se puso oscuro porque obviamente estamos en contraluz. No puedo esperar a que vengan a limpiar por acá. Vamos a poner nuestro wifi donde se supone que Peter lo quería. Ok, déjeme ver si yo lo puedo hacer. Déjame hacerlo, baby. No, porque ok, pero aquí va a ir, porque no queremos todas esas radiaciones cerca de nosotros y por eso lo estamos poniendo acá. Pero ya tengo wifi, como le dije, ya lo tengo conectado. A ver, babies. Ya vamos a tener wifi. Listo. And that goes here. And that goes like that. Wow, para que no nos peguen las radiaciones. Después Peter va a conectar todos estos cables, todas estas cosas ahí. Y ahora que me pongo a pensar, chicos, lo hubiésemos puesto del otro lado, porque aquí es donde está la lavadora. Entonces ahí es donde voy a poner las cosas. Maybe you could just go over here. Y le digo a Peter, ya no va a poder hacer aesthetic videos. Pero bueno, ahí está el wifi y ya tenemos wifi. Yay. Ya Pirito se va a su trabajo. Wow, nuestro ventilador de verdad es una cosa, chicos. ¿Lo escuchan? Y este es el segundo ventilador. No puede ser posible que sea el ventilador. Tiene que ser algo. Seguramente es una aleta o algo así, eso es lo que dice Peter. Que ellos no nos cambiaron o sea, ellos no lo cambiaron completo, cambiaron solamente como el motor. Yo apagué todas las luces, pero déjenme lo prendo. Sí, entonces no sabemos. Pero bueno, yo me voy a quedar aquí, chicos. Hubiese traído mi laptop de verdad y me hubiese puesto a editar, pero bueno, no la pensé. Porque yo pensé que sí iban a estar acá. Yo estaba como, sí, deseando que estuviesen acá limpiando para yo hacer pues la cama. Pero bueno. No, a lo mejor vienen más tarde porque ya ven que aquí siempre trabajan pues tarde. Por acá seguimos, chicos. He estado sentada afuera todo este tiempo por teléfono. Estaba hablando con Yami porque como no puedo verla, estaba hablando con ella por teléfono. Este ventilador lo dejé prendido. Ah, ¿saben qué? Es que estaba leyendo el folleto. Ah, ya lo puse de vuelta. Estaba leyendo el folleto y dice el folleto que a veces dejes el ventilador prendido por 24 horas, porque como es nuevo, entonces deberías dejarlo prendido por 24 horas. Entonces, no, obviamente no lo voy a poder dejar prendido por 24 horas. Cuando me vaya, lo voy a apagar, pero lo he estado dejando prendido todo este tiempo. Miren, ¿saben qué? Yo estaba pensando en... Yo había ordenado una cortina. Y yo dije, bueno, para poner cortina, no sé qué. Obviamente vamos a necesitar, porque nuestro cuarto es privacidad, ¿verdad? Pero no es algo que necesito como que ya con exactitud ahorita mismo, porque en realidad aquí no entra mucho sol. El poquito sol es muy muy mínimo lo que entra acá. Nunca pega tanto directo acá. El cuarto que le entra mucho mucho sol es el cuarto que yo quería agarrar para estudio, pero ya va a ser cuarto para... O sea, ya no va a ser cuarto para estudio, sino... Creo que voy a agarrar ese cuarto como de invitados. Este que está acá es el que creo que voy a agarrar para invitados, porque
Creo que este que está acá es un poquito más grande. Y porque si llego a hacer mi oficina, lo que me gusta es... Me gusta aquel porque le entra mucha luz, pero si voy a hacer mi oficina, lo que me gusta de este es que puedo poner la mesa acá y ven, entonces todavía puedo mirar afuera. Y acuérdense que les dije que uno no debería dar como la espalda a la puerta, eso es lo que dice Feng Shui. Y acá, si yo lo pongo acá, la mesa, que en realidad mi idea sí era ponerlo aquí, porque entonces puedo mirar al frente, puedo mirar allá, pero la puerta la tendría aquí. Entonces la otra idea es como ponerlo así, una cosa, entonces como que no miraría, ¿me entiendes? Pero vamos a ver, pero estaba pensando, pero este cuarto me encanta tanto la luz, me encanta como la vista que tengo. O sea, miren qué linda la vista. Las personas que van a tener la vista va a ser personas que se queden acá, pero aquí sí tengo que tratar de poner para tapar, porque aquí sí entra sol. Probablemente lo haga antes de hacer mi cuarto. Yo creo que mi cuarto no es como prioridad. Este sí, especialmente porque obviamente viene mi familia y todo eso se va a quedar para lo de la boda. Mi mamá, y mi mamá cualquier lucecita que le entre, ella no puede dormir. Entonces pues quiero ponerlo para ver. Pero bueno chicos, son las 1 y 40. ¡Oh! Me acaba de llegar creo el paquete, voy a revisar. Estoy esperando todavía por el microondas, por eso no me he ido. Pero nadie vino. Yo estaba esperando que vinieran, porque por lo menos, miren, el espejo no nos los han puesto, ¿me entiendes? Que vengan a poner eso. Pero bueno, esas son pequeñas cositas que lo pueden hacer mientras estamos aquí anyways. Así que pues no me preocupo. Estoy viendo, voy a ver un carro por ahí. Ah, voy al baño, chicos. No sé si hay pitra para el agua, tengo que ver. Pero voy a hacer pipí. Por cierto, ordenamos ya esta cosa, chicos. Qué caro, Dios mío. $400. Lamentablemente no pudimos utilizar como el descuento de del amigo de mi prima y de su esposo, porque no lo tenían, estaba out of stock. Entonces lo tuvimos que ordenar de otro lado. $400. $400 más caro de lo que salió eso, imagínense. O esto. Carísimo, carísimo, carísimo. Pero bueno, lo que pasa es que como la casa es alta y se mandó a hacer hasta más alta, entonces pues nada, nos tocó pues pedir, y eso pues también lo tienen que hacer. Qué lástima que no vinieron a limpiar, de verdad. Pero bueno, déjenme, voy a utilizar el baño. Wow, chicos, no sé qué pasó, pero mi delivery dice que no me dejaron el microondas. Déjenme, estoy apagando la luz. Déjenme voy, porque ya me estaba afuera y no le preguntaron por nada. What the heck. Bueno, de todos modos, ¿qué importa? Porque no es que iban a venir hoy. Miren, ya no vino nadie. Pero voy a ir rapidito, chicos, a buscarlo. Porque, bueno, también está mi console. Así que voy a ir. Y creo que me van a comprar unos pollitos y me voy a comer aquí. Bueno, ya no. Yo creo que lo voy a traer y me voy a ir. Porque para qué voy a quedarme, ¿saben? Eso es lo que voy a hacer. Vámonos a buscarlo. Pero esta grama, definitivamente, chicos, hay que echarle agua, porque ayer estaba un poquito más verde, imagínense, mucho más verde, y ahora miren, se secó todo. Bueno chicos, ya me traje las cosas. Está abierto porque lo tuve que abrir, porque por alguna razón aquí en Amazon dice que no me lo dejaron el paquete, y sí está, están los dos. Entonces voy a tratar de ver si lo puedo bajar yo sola, porque allá me ayudó Yami. Entonces, bueno, déjenme bajarlo. Chicos, estaba aquí viendo ahorita el microondas y estaba escuchando que esto está haciendo hielo. Lo único es que yo no sé cómo funciona esto, como para sacarlo de aquí, pero está haciendo hielo. Pero por alguna razón el agua no está funcionando, porque yo pongo este vaso y nada. Obvio, no es para tomar porque está sucio, pero hace hielo, pero no sale agua. Bueno, estoy aquí viendo el microondas y asegurándome que es, pero sí, sí es. Y este espacio que ven es porque allá trae otras cosas más que seguramente va como alrededor y todo eso, pero este sí es el correcto. Y la verdad me gusta más, porque el otro que yo había ordenado es de los que van en la mesa. No, perdón, son los que va, es el que va aquí, y eso no nos funciona. Y ese tiene como una asa aquí, no me gustaba tanto. Me gusta más así clean, me gusta así. Lo único es que sí estoy viendo que este microondas no es como el resto de las cosas, que son fingerprint proof, según. Este sí se marca todavía porque no le he quitado el forro y no se lo voy a quitar.
Pero nada, ahí estoy pues viendo. Y ya voy a ir a bajar mi consola. Bueno, ya me voy, chicos, son las 3 de la tarde. Voy a aprovechar a irme. Ayer también me fui a esta hora para no agarrar tráfico. Déjenme, le bajo al aire. Déjenme, le subo al aire, porque ya me voy. Y bueno, ya bajé la otra caja. Todo listo aquí. Miren, este ventilador, chicos, de nosotros, los tengo prendido ahí. Estoy pensando si dejarlo así. Es que escuchen, se escucha, esta se escucha hasta peor que el otro. Pero bueno, ya Peter va a lidiar con él cuando nos mudemos, porque no se puede tener cosas dañadas aquí en la casa. Incluso allá, esa luz no nos las han cambiado y vino quemado. Tienen que cambiárnoslos. Pero voy a ir a trancar, apagar el agua, o cerrarlo, mejor dicho. Porque pues Peter me lo dejó prendido. Pero yo ya me voy. Qué lástima, hoy no vinieron a hacer pero absolutamente nada. Oh my god. Oh my god, no. Eso es lo malo, chicos. Las casas blancas son espectaculares, pero hay que tener cuidado. Lo bueno es que esto se puede limpiar. Pero bueno, voy a apagar el agua para pues ya irme. Ay, ya va. No sé si pueda yo con estas uñas. Ay, no sé si lo cerré. Ya va. Las tengo larguísimas las uñas. Me las tengo que ya. Ay, Dios mío. Si no, lo voy a dejar así prendido y ya. Ok, ya va. ¡Ay! ¡Wow! Oh, no, no, no puedo abrir. Ok, dice close para allá. Aquí dice que está open. Ups. No entiendo, porque aquí dice open para allá y eso fue lo que hice. Pero no lo puedo abrir, qué raro. Y close dice que es para allá. Bueno, así lo voy a dejar porque no. No entiendo. A ver. A menos que le dé más. No, nada. Lo voy a dejar así entonces porque no logro abrirlo. Oh my god. Ok, bueno. Vámonos, chicos. De por acá. No puedo esperar a que sea ya domingo. Oh my god, y venir. Y ya vivir acá. No lo puedo esperar. Ok. Listo. Trancado. Vámonos. O déjenme, voy a llevar esto. Y bueno, tengo que comprarme algo a comer, no he comido. Creo que voy a ponerme a comprar chipotle. Y así aprovecho y compro para Peter también para la noche. Tengo que devolver esto porque, miren, esto yo lo compré para poder poner una papelera acá. En este gabinete de acá. En este, para ponerlos acá. Porque ya ven que este es chiquito. Entonces, ya a mí me dio como esa idea de ponerlo acá. Y yo, ah, bueno, sí, puede ser buena idea. Yo tenía pensado ponerlo ahí y ya. Pero aquí es muy como muy bajito, ¿saben? Entonces, pues lo quiero poner ahí. Y yo compré aquel y, chicos, no cabe aquí. Entonces Peter me dijo, bueno, baby, vamos a ponerlo aquí. Pero yo como que esto es demasiado como, es muy chiquito. Entonces el pote de basura va a ser bien, bien chiquitito. Ah, ¿saben qué? Tengo que chequear el pipote ese que compré a ver si cabe aquí. Voy a buscarlo, porque si no, también me va a tocar devolverlo y comprar uno que le quepa ahí, porque aquí lo quiero poner super nice. Y bueno, estoy ordenando otro, espero les sirva. Y ese estaba, chicos, carísimo. No sé por qué están tan caros estos que son más chiquitos. No, yo creo que lo hacen como a propósito, porque como casi no hay. No es, este no es un size normal. Entonces lo venden más caro porque saben que la gente lo va a comprar, sin importarle lo que cueste, para poder ponerlo. Entonces lo tuve que comprar. Llega ya el domingo. Pero llega para la... llega para la casa de nosotros. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí llega para la casa de nosotros. O sea, para la otra casa. Ahorita lo voy a chequear. Pero sí, déjenme sacar el pipote de basura, porque yo también lo traje. Bueno, si es que no es que tengo todas las cajas amontonadas. Ok, vamos a ver si le funciona. Ok, a ver. Ah, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque lo que compré va aquí, entonces tú lo sacas así. Y obviamente no se va a estar moviendo, queda un pedacito de espacio. Y quedaría así. Ah, perfecto. Entonces sí lo voy a dejar. Chévere.
Voy a ponerlo de vuelta. Lo compré en Amazon. Todo de Amazon. Obviamente ya luego les voy a estar mostrando todos los links. Mejor dicho, compartiendo todos los links con ustedes. Obviamente ahorita no lo comparto porque obviamente no he visto las cosas. No sé cómo se va a ver todo. No he visto nada. No sé cómo se van a ver las cosas. Pero ya, luego que tenga todo armado, obviamente lo voy a compartir con ustedes. Y yo no sé si tengo estos ojos... Bueno, sí los tengo manchados. Eso lo único malo es cuando uso el waterproof que se me queda así. Y es porque no me gustó tanto el producto ese de Almay, que siento que no me lo quita completamente. Necesito tratar de buscarme otro que me quite bien el rímel. Y eso que me lo paso. Y no tengo nada, sino que los ojos se me quedan manchados. Pero sí, déjenme, voy a guardar esto de nuevo. Tengo tantas cosas que quiero compartir con ustedes y no puedo esperar a que sea el domingo. Yo espero sí mudarnos el domingo. Ya ven que si no vienen a limpiar, después falta que vengan y nos digan no vinieron, vienen el lunes. Pues imagínense. Voy a estar así. Bueno, déjenme guardar esto. Casi los dejaba aquí a ustedes, chicos. Se los tuve que venir a buscar. Oh my god. Bueno, vámonos. Vámonos de esta hermosa casa. Nos vemos ya pronto. Ya la próxima que vengamos para pues vivir. Ordené chipotle, chicos. Estoy esperando a que me den mi comida. Me gusta venir a este porque no me tengo que bajar ni nada. Sorprendentemente no tengo tanta hambre como ayer. No sé por qué. Ya no me da tanta hambre, chicos. Antes era de que a cada rato tenía que comer. Carol. A cada rato tenía que comer y comer y comer. Ahora no. Thank you. Pero bueno, ya ordené. También ordené para Peter. Para no pues preocuparme. Y pues a mí siempre, normalmente siempre me sobra. A menos que me lo harte todo. Pero como les digo, no siento así como que hago demasiada hambre. Pero si no me lo harto todo, me hago cualquier cosa en la noche. Yo de verdad no me preocupo por mí. Yo puedo comer lo que sea. De verdad, lo que sea. Terminé de comer, mis chicos. No me lo acabé completo, así que me voy a terminar el resto ya pues más tarde en la noche, que probablemente me dé hambre. Pero déjenme mostrarles cómo está la casa. Está hecho un desastre, por supuesto. Esto pues me lo tengo que llevar, pero lo tengo aquí porque obviamente aquí todavía lo necesitamos. Aquí hay unas cosas de Peter, ese es para dársela a la vecina. Y esto lo tenemos que devolver porque eso fue lo que compramos para la campana, pero no sirvió, no es del mismo tamaño. Estas son mis chaquetas, que fueron las que saqué, me tengo que llevar. Y aquí tenía ropa. Estos estoy pensando, bueno, estas son cosas para las cajas todavía. Esto todavía estoy pensando. Y bueno, disculpen todo el desastre porque es que, bueno, así es cuando se recoge. Esto estoy pensando si dejármelo o no dejármelo. No sé, la verdad. Si no, se lo voy a llevar a mi vecina y ya. Se me olvidó completamente, pero eso me lo tenía que llevar. No me lo llevé. Estoy pensando si llevarme eso. En realidad no me hace falta ya porque tenemos un closet. Pero lo podemos utilizar porque tenemos un closet. La verdad, no sé todavía. Esto mañana alguien me lo viene a comprar. Y estos son los lacitos, no sé qué hace aquí. Tengo que asegurarme porque no vaya a ser que se pierda. Voy a ver si cierro esta caja. Es más, yo creo que yo voy a salir ahorita. A ver, bueno, no sé si voy a salir. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Es que Lowe's queda en otra posición y es hora de tráfico. Pero bueno, tenemos esto. Eso ya son cajas vacías, ahorita lo voy a sacar. Esto no lo tenemos que llevar, esa aspiradora ya no funciona. Esto pues todo no los tenemos que llevar y así es como está. Tengo que revisar aquí adentro a ver qué nos llevamos, qué nos llevamos. Obviamente esto sí. Especialmente cuando viene mi papá y mi mamá, lo necesito. Tengo que revisar y lo voy a meter en una bolsa y nos los llevamos aquí. Tengo cosas también, esta, tengo cosas también. Y bueno, eso es lo que está ahí. Y acá mi estudio, miren. Miren todo el eco que hay en mi estudio. Demasiado eco, chicos. Tengo esto aquí porque creo que vamos a dejar, todavía no sé, porque obviamente necesitamos la cama si mi hermano también se queda en mi casa, que es lo más probable, pero queremos dejar como la cama esa que tenemos de metal que ustedes han visto aquí, porque a veces cuando vengamos que se arreglar y a pintar y todo eso, pues nos podemos quedar en vez de irnos, ¿saben? A dormir. Entonces por eso tengo como una cobija, eso que es como un extra pad para la cama. Y bueno, tengo todo esto ahí, cositas ahí que tengo que recoger, pero
Así la cosa, mis chicos. Esto ya pues vacío. Almohadas ahí que estoy viendo a ver si me las voy a llevar. Eso es lo último, lo voy a ver. Pero sí, mi estudio ya vacío. Todo vacío en esta casa, señores. Así que no queda mucho. Ese coffee table. Ay, déjeme sacar. Ese coffee table lo voy a dejar acá hasta que lo venda. Porque obviamente ya no va a ir a la casa. Se lo voy a dejar aquí en el garaje hasta que pues lo pueda vender. Como les digo, eso me lo vienen a buscar mañana. Qué bueno. Estas cortinas las vamos a quitar. No las quiero. No sé si que a lo mejor lo voy a lavar y se lo voy a dejar a mi vecina. No sé, pero esa es la idea. Y bueno, así está. Se escucha el eco. No tanto porque todavía tenemos como cajas y todo eso. Y ya. Esto yo creo que yo ya no lo voy a querer. Estas tablas aquí. Y no lo voy a vender tampoco porque es que son tan chiquiticas que nadie te lo recibe, ¿me entiendes? Entonces lo he tenido en Facebook y pues nadie me pregunta por él. Así que sí, yo creo que no, que lo va a vender. Miren lo que me dice, chicos. Me hice una boba de esas de Trader Joe's. Están ricas. O sea, yo no he comprado más. Esto es del que yo compré la vez pasada y se me había olvidado completamente. O no es que se me había olvidado completamente, sino que una vez me las tomé, como varias veces me las tomé, y sentí la boba como raro. No me gustó y dije, no. Luego abrí esta caja porque está nuevecita y me lo tomé ayer o antier. Y wow, todas las bobas salieron buenísimas. Entonces ayer me tomé otra porque me la quiero acabar. Me sobra solamente este paquete y otro. Me la tomé y también nuevamente sentí unas que otras que no están como tienen que ser. Están como muy mazamorra. ¿Lo volvería a comprar? Sí, lo volvería a comprar. ¿Muero por ella? La verdad no. No muero por él, pero nada, me lo voy a tomar porque siempre hay espacio para el postre. Perito ya llegó de su trabajo, va a comer. Miren lo que me trajo. Tortica. Este es mi favorito, ¿se acuerdan que les dije de Publix? Por su cumpleaños, que le celebraron allá en el trabajo, me lo trajo. Así que, voy a comer un pedazo, qué delicia. Comimos delicioso. Yo me eché un baño, esta vez sí me eché acondicionador y el cabello pues está un poco mejor. Utilicé nuevamente el champú, nuevamente gracias a la chica que me lo recomendó, pero no me funcionó lamentablemente. Así que, obviamente lo voy a seguir usando, pero no... No me funcionó, me hubiese encantado que me funcionara. Pero nada, chicos, yo me voy a pasar a esperar a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darle like al video y compartirlo porque saben que eso me ayudará muchísimo. Me río porque pita. Vieron lo que me hace mientras yo hablo. Así que por eso me río. Pero bueno, sí, no se olviden compartir, comentar y dar like. Les mando un beso y a donde quiera que esté. Y nos vemos cuando me vi. Mañana, chicos y chicas. Bye.